Voy a dar la palabra al segundo de los de los intervinientes, a Francisco Sánchez, es director del Departamento de Servicios de ID del Instituto Tecnológico de Informática de aquí de Valencia, donde gestiona y supervisa, y supervisa proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el Intelligent Data Management, Smart and Embedded Systems y tecnologías soportes para, para logistics and manufacturing. Eh, fue jefe de proyectos y arquitecto software en el mismo instituto. Bueno, ha realizado muchas aplicaciones, eh, aplicaciones web, sistemas distribuidos, altamente escalables, en, en cualquier caso, es decir, un currículum extensísimo, brillante, en, en, <coughs> en todos estos aspectos que a mí, a mí, la mayoría de los mismos, y eh, discúlpenme si me escapan, ha participado en, en varios proyectos del programa Marco Europeo, entre los que destacan Casenet y Serenity, para la Universidad de Málaga, de donde es, eh, es originario, eh, y para la Universidad de Londres eh, para, y para el propio Instituto Tecnológico de Informática. Y ha desarrollado una carrera investigadora en proyectos de investigación nacionales y regionales, como en otros proyectos, Idéntica o Agriintel, para el Instituto Tecnológico, del cual él forma parte y, como, como hemos dicho, es director de proyectos. Adelante, Francisco, cuando quieras. Y gracias. Muy bien, eh, gracias a ti, Javier. Eh... Bueno, muy buenos días a todos. Eh, eh, mi idea era, era un poco poner sobre, sobre la mesa eh, eh, todos estos retos tecnológicos que, que tenemos que afrontar de alguna forma eh, dentro del sector, especialmente de la industria. Eh, ya habréis escuchado, todos estaréis más o menos al tanto de, de todos los retos que lo que es la industria 4.0 pone sobre la mesa. Y, y de alguna forma estos retos son, no dejan de ser una oportunidad, tanto para la propia industria evidentemente a la que se le pueden abrir nuevos modelos de negocio, nuevas, nuevas vías de toma de conciencia de, de qué es lo que está pasando dentro del entorno productivo, el entorno logístico, toda la cadena de valor, eh, como para nosotros, digamos, como proveedores de servicios IT, que, que se abren por pues, nuevas posibilidades, evidentemente, de, de, de dar nuestros servicios y de ampliarles a ellos su, su negocio, su modelo de negocio. ¿no? Eh, cuando pensaba en, en lo que iba a comentar, eh, estaba pensando en terminar con... Con el ejemplo de General Electric, que bueno, muchos conoceréis, que General Electric es, es una de las empresas, curiosamente, que, que fabrica eh, pues eh, eh, de bueno, bombas eh, de, de, de inyección, fabrica eh, turbinas, fabrica, bueno, sabéis, General Electric es una empresa inmensa. Eh, todo el mundo la conoce por los productos. Y sin embargo, hay una, hay una charla muy conocida de su CEO de hace un par de años aproximadamente. En la que dijo una frase que, que, que yo creo que, que define muy bien hacia dónde debe ir la empresa que quiera meterse en, en, en esta rueda eh, inevitable, digamos, de, de evolución. ¿no? Eh, y es que ellos, según este, este CEO, se fueron a la cama como una empresa manufacturera que creaba productos físicos que, que vendía a terceros y se levantaron siendo una empresa de TI una empresa de, de, de tecnología de la información. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente eh, el que se dieron cuenta de los, los modelos de negocios factibles que no estaban explotando en ese momento a partir de la explotación de la información que ellos mismos generaban o incluso de la información que generan sus propios, eh, sus propios clientes. ¿Vale? El caso de Llena de electricidad es paradigmático porque fueron eh, quizás de los primeros que empezaron a, a usar el Big Data eh, realmente en un entorno eh, empresarial. Eh, fueron los primeros que empezaron con, con, con estos temas de, de servilización, eh, es decir, convertir un producto, no solo un producto final que tú vendes y te olvidas de él, salvo si acaso por el tema del posible eh, eh, mantenimiento o atención al cliente, sino en un producto activo un producto que va generando información conforme una vez que tú lo despliegas en, en tu cliente va generando información de su uso eh, de, de qué uso le está dando eh, el cliente digamos a ese producto concreto eh, y esa información yo la repercuto en mi propia empresa en dos sentidos por ejemplo para mejorar eh, siguientes fases de ese mismo producto siguientes versiones o Incluso para dar un servicio de valor añadido a ese cliente, ¿vale? En ese sentido, ya os digo, eh, yo creo que General Electric es quizás un, es una, una macroempresa ¿no? inmensa, pero, pero bueno, yo creo que es un, es un, es un ejemplo, eh, digamos, de hacia dónde van a ir los, los tiros de cara a la industria eh, 4.0, ¿vale? Eh, quizás, quizás los... Los puntos, digamos, de comienzo para. para estos temas, los, los, los pilares sobre los que eh, hablar de, de la industria 4.0 son tres. Eh, el primero eh, serían los sistemas. Los sistemas lo que llaman sistemas ciberfísicos. Es decir, al final recoger información de, de los sistemas de producción, los sistemas de fabricación, qué es lo que está pasando, qué temperatura, a qué temperatura está trabajando la máquina con la que inyecto el plástico. Eh, Qué temperatura está la sala, dónde están los, los toritos que van eh, por la fábrica. Esa información en tiempo real que eh, me da un poco eh, la capacidad de tomar conciencia de lo que está pasando, eh, digamos, en el entorno eh, industrial, ¿no? en el entorno de fabricación. Eh, luego está, evidentemente, el Internet de las Cosas. Que, que todos también lo, lo conocéis. Eh, Internet de las cosas, dentro de este, de este entorno, pues lo que me permite son unas comunicaciones en tiempo real, unas comunicaciones estándar, una interoperabilidad entre sistemas. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, el último paso, es decir, tengo, tengo la fuente de datos, tengo la, la cadena de transmisión, luego tengo que hacer algo con esos datos. ¿no? Ahora está muy en boga también todo el tema del data analytics, análisis de esa información. Información que todos los que seguramente estáis en esta sala de alguna forma tenéis, bien en forma de RPs, eh, bien en forma de CRMs, eh, bien en forma de logs de vuestros sistemas de, de, de seguridad, de firewalls, de lo que fuera. Es información latente que hay ahí y que eh, en cierto modo se le puede extraer un valor. ¿Cómo? Pues analizándola. ¿vale? Con eh, metodologías estadísticas, con lo que fuera. ¿vale? Porque Big Data al final... <coughs> no deja de ser eh, eh, digamos un campo en el que lo que se trata es sacarle el jugo el mayor jugo a los datos el, el big se lo podemos poner o no lo poner si son unas cantidades o unos volúmenes de datos muy grandes o si son datos heterogéneos eh, que hasta ahora eran más complicados de, de manejar y con las nuevas tecnologías que nos aporta big data pues, pues eh, son más factibles de, de, de tratar con ellos pero al fin y al cabo el bottom line de, de big data no es big data sino big data analytics ¿Mm? Extraer correlaciones, extraer tendencias, eh, detectar anomalías. Todo este tipo de, de, de cosas, digamos, eh, o, o todo este tipo de, de oportunidades, pues eh, se brindan eh, a, a nuestras empresas y somos nosotros los que debemos ser capaces de, de verlas. ¿no? Eh, volviendo un poco al, eh, al caso de, de General Electric, ¿no? por poner casos concretos que luego cada cual interiorice y, y lo pueda ver como. Eh, eh, como posibilidades para su propia empresa, ¿no? trasladarlo a su propia empresa. General Electric empezó simplemente metiendo sensores dentro de, de sus turbinas, unas turbinas que vendía a terceras empresas y a priori hace 10 años simplemente se olvidaba de esas turbinas, salvo por el servicio técnico. Empezó a meter sensores simplemente para ellos, cuando iban para allá a diagnosticar qué problema podía tener esos, eh, esas turbinas, que el cliente se estaba quejando que no funcionaban bien. ¿Vale? Temas de vibraciones, a lo mejor de, de, los, de los ejes, temas de temperatura a la que estaba trabajando, histórico de cómo estaba funcionando eso. Eso ayudaba a los técnicos que iban allí a hacer un mejor diagnóstico. Pero luego vienen la segunda y la tercera derivada. ¿Y si esa información la utilizo yo además para recogerla y mejorar el diseño de, los nuevos, de las nuevas turbinas que salen de mi empresa? Por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿y si esa información soy capaz de analizarla en tiempo real y darle un servicio de valor añadido a mi, a, mi, a mi cliente? ¿Te puedo vender la turbina tal cual y me olvido de ella? ¿Te puedo vender la turbina junto con un servicio técnico básico? ¿Te puedo vender la turbina junto con un servicio de mantenimiento predictivo asociado? ¿Cómo? Sensorizándola, analizando esa información en tiempo real y avisándote con un mes de antelación de que esa turbina está empezando a trabajar en unos límites que no son los que debería. Esto, claro, lo pongo en un entorno muy concreto, un ejemplo muy concreto, pero claro, es, 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 es portable a mil situaciones distintas, ¿vale? Desde una app en el móvil, en la que yo puedo eh, ver un poco cómo, eh, cómo mi usuario, o puedo analizar cómo mis usuarios o mis clientes habituales eh, eh, suelen acceder, en qué límites horarios, en qué franjas horarias, y de a partir de ahí puedo eh, mejorar, por ejemplo, eh, el uso de las redes sociales, cuándo emito un determinado, una, una determinada información. Es decir, conectar un poco el círculo completo ¿eh? de la cadena de, de, de valor, ¿vale? Que se trata de, al final, conectar desde mi proceso de fabricación hacia el, hacia, hacia el cliente y de vuelta otra vez a, a mi empresa. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que... Con eso dejo sobre la mesa también algunos, algunos puntos a tratar. ¿no? Muy bien, Francisco. pues Juan Pablo, que está en Caseneti Serenity para la Universidad de Málaga, de donde es, es originario, eh, y para la Universidad de Londres eh, para, y para el propio Instituto Tecnológico de Informática. Y ha desarrollado una... Voy a dar la palabra al segundo de los, de los intervinientes, a Francisco Sánchez. Es director del Departamento de Servicios de I.D. del Instituto Tecnológico de Informática de aquí de Valencia, donde gestiona y supervisa, y supervisa proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el Intelligent Data Management, Smart and Embedded Systems y tecnología de soportes para, para logistics and manufacturing. Brillante en, en, en todos estos aspectos, que a mí, a mí la mayoría de los mismos, y discúlpenme se me escapan. Ha participado en, en varios proyectos del programa Marco Europeo, entre los que, los que eh, fue jefe de proyectos y arquitecto software en el mismo instituto. Bueno, ha realizado muchas muchísimas aplicaciones, eh, aplicaciones web, sistemas distribuidos, altamente escalables, en, en cualquier caso, es decir, un currículum extensivo.